Hola. welcome to Lakehead University's Global Indigenous Speakers Series, Revitalizing Indigenous Languages with guest speaker Ruby Celia Huerta-Noberto with her lecture, Formative Experiences in the Teaching of per at the Coordination Department of Language of the Michoacana University of San Nicolas de Hidalgo. We are happy that you're able to join us. Denise Baxter, Indigenous cause, Makwadodum, Martin Falls and Donjaba. My name is Denise Baxter, Vice-Provost, Indigenous Initiatives at Lakehead University and I will be your MC for this event today. We are happy that um, you're able to join us today. Uh, Lakehead University remains committed to social justice and social responsibility. Lakehead University will continue to advance the calls of the Truth and Reconciliation Commission and the University Canada Principles on Indigenous Education. Lakehead University respectfully acknowledges its campuses are located on the traditional lands of Indigenous peoples. Lakehead Thunder Bay is located on the lands of Fort William First Nation, signatory to the Robinson Spurrier Treaty of 1850. Lakehead Aurelia is located on the traditional territory of the Anishinaabeg. The Anishinaabeg include the Odawa, uh, Ojibwe, and Potawatomi Nations, collectively known as the Three Fires Confederacy. Lakehead University acknowledges the history that many nations hold in the areas around our campuses and is committed to a relationship with First Nations, Métis, and Inuit peoples based on the principles of mutual trust, respect, reciprocity, and collaboration in the spirit of reconciliation. Before we begin, I would like to quickly run through some housekeeping items. An important notice of video recording of the Global Indigenous Speakers series. Participants are reminded that this online event is being recorded. We are doing this to preserve a record of the event in the university archives and to publicize and promote Lakehead University. By attending, you are agreeing to be included in the recording and its public dissemination in any media now known or later developed anywhere in the world in perpetuity. All participants are muted to ensure seamless continuity throughout the event. Uh, at the bottom of your screen, you will see a little globe and it's a little circle. It says interpretation. Uh, you can click on that and either hear the lecture in English or Spanish today. Um, at the conclusion of our guest speaker's presentation, we will have a question and answer period um, at, at the end. And so if you could please put any questions you have in the chat, and uh, I and Pierre will moderate these um, as we go along. It is now my pleasure to introduce Elder Jean Nowagizic from Kiaski uh, and Anishinaabek, who will share the opening prayer today. Welcome, Elder Jean. Thank you. Good morning, people. And it's always a pleasure to do an opening and closing. We'll start right away and waste any more valuable seconds here. <laughs>

Um, it is now my pleasure to introduce our President and Vice Chancellor, Dr. Maura McPherson, to share a few remarks. Welcome, Dr. McPherson. Thank you very much, Denise, and Chi Miigwech, Elder Jean, for your beautiful opening of our event today. It is my pleasure to welcome everyone to our second lecture in this year's Global Indigenous Speaker Series. This year's Speaker Series aims to highlight and draw attention to the critical situation of many Indigenous languages. Languages play a, a crucial role in the daily lives of people, not only as a tool for communication, education, social integration, and development, but also as a repository for each person's unique identity, cultural history, traditions, and memory. Despite their immense value, Languages around the world continue to disappear at an alarming rate. Today, we are very honored to host Ruby Celia Huerto Norbedo. Ruby is originally from the indigenous community of Santo Tomas in the municipality of Chocota, Michoacan. Hopefully, I got close to that. <laughs> A historian who graduated from the University of Guadalajara. Ruby is a poet, a communicator, translator, and professor of the Purepecha language in the Department of Languages at the Michoacan University of San Nicolas de Hidalgo. She is a member of the Purepecha Language Academy of the same university and has participated in various national poetry meetings while seeing her works published in numerous anthologies and electronic magazines ruby contributes to the efforts of teaching documentation and research of her language please join me in welcoming ruby ruby on behalf of everyone here it is just we'd like to extend the warmest welcome to you today Hola, eh. Natsarasquina Chusque, Jeari Cuarisque Rubí, que aguanda peratmas, y Shangjerire Chekimbuenquín de México. Bueno, pues les di un saludo en mi lengua materna, que es el Purepecha. Obviamente no tenemos interpretación para esta lengua. Esperemos que en algún momento, en algún futuro podamos también contar con estos recursos y estas herramientas de interpretación en lenguas indígenas y bueno pues muy contenta eh, estoy este, realmente conmovida por eh, poder abrir este espacio eh, y compartir un poquito de lo mucho que, que podemos nosotros este o de las diferentes situaciones que tenemos en México como saben estamos en un país pues muy eh, eh, pluricultural, pero también multilingüe. Entonces, pues estoy muy contenta en esta ocasión por la invitación a participar en esta conferencia y espero que pues sea muy enriquecedor estos eh, minutos y, y momentos que pasemos aquí. Bien. Pues voy a darles un poquito el, el contexto, así muy general, eh, respecto a la situación actual que tenemos eh, respecto a nuestras lenguas. Y posteriormente empezaré a presentarles una pequeña eh, proyección que preparé para esta conferencia. La diversidad cultural y lingüística que caracteriza a nuestro país, asociada de múltiples maneras, a su megadiversidad biológica es reconocida nacional e internacionalmente como una de sus mayores riquezas. En efecto, además del español, en México se hablan lenguas propias de 68 pueblos indígenas que, dada gran variación interna, han sido clasificadas como, con, con agrupaciones lingüísticas. Conformadas a su vez por 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Esto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la fecha de 14 de enero del 2008. Eh, esta intención que tenemos nosotros dentro de la Universidad Michoacana tiene mucho sustento porque ha sido, han sido procesos muy largos y han sido procesos también complejos de cómo visibilizar y también cómo empezar a trabajar en el fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, tanto desde la institución, pero principalmente dentro de las comunidades. Como saben, cada lengua es una ventana diferente al mundo, por lo que la diversidad de lenguas constituye una inagotable fuente de riqueza de saberes y conocimientos de todo tipo. Cada lengua da forma y sentido a la particular experiencia vital de un pueblo, por lo que no solo representa un referente de identidad para quienes lo hablan, sino que el diálogo intercultural constituye el mejor antídoto frente al peligro de los pensamientos. Hace rato mencionaban que el, el, el tema que ha dado a pie a este diseño internacional de las lenguas eh, indígenas ha sido principalmente por la pérdida tan acelerada que se están dando de diferentes lenguas indígenas en todo el mundo. Entonces, no solamente es eh, dar eh, seguimiento a lo que ya se está trabajando, sino también eh, cómo nosotros como... Eh, hablantes, pero también como personas que estamos incidiendo en diferentes espacios, tanto institucionales como en la universidad, en, en sistemas, por ejemplo, de, de institucionales como secretarías eh, y tanto en, en los diferentes espacios de gobierno del de, 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 de Estado y de nacional, podemos nosotros incidir en las políticas públicas para que eh, realmente eh, tomemos en serio esta situación o este problema que sí está aquejando, al menos aquí en México, de manera muy gravemente. Y bueno, no sé si por ahí esté lista la presentación para iniciar con esta conferencia, que bueno, pues en esta ocasión va enfocado mucho al trabajo que hemos estado realizando eh, desde la Universidad Michoacana. Ok. Bueno, eh, estas experiencias que les quiero compartir, eh, que son eh, parte de un trabajo que hemos estado realizando eh, ya desde hace 40 años, yo ya apenas tengo poco tiempo, pero este proyecto realmente ha sido eh, impulsado eh, pues muchas décadas antes, ¿no? El hecho de que en, en esta institución educativa, que es una de las máximas casas de estudio eh, en el estado, aquí en Michoacán, eh, pues está enseñando el idioma que en algún momento se le conoce, se le conoce como la lengua de Michoacán. ¿sí? Eh, en este estado se hablan cuatro lenguas indígenas, que es el Purepecha, mayormente, y eh, está Mazagua. Otomí y también está la región de la costa que hablan la lengua náhuatl. Otras lenguas que, bueno, ya desafortunadamente se han perdido. Ya nada más escuchamos que había otras lenguas que en su momento pues se hablaban y ya eh, pues desaparecieron. Eh, entonces, bueno, pues dentro de esta... Eh, eh, intención que tenemos como universidad, pues es fomentar la enseñanza de este idioma para fortalecer precisamente esas áreas donde nosotros consideramos que debe ser fortalecida y que se debe de trasladar, no solamente eh, estar en un centro, sino que también ir a las comunidades a llevar eh, herramientas que ayuden a los hablantes, a los profesores de escuelas bilingües y básicas que están trabajando con niños, con jóvenes, para que ellos puedan tener las herramientas y puedan continuar con esta enseñanza. Pero antes de eso, pues vamos a, a dar un poquito de los antecedentes. Seguramente muchos se preguntan y dónde queda Michoacán y cómo es eh, y todo eso. Entonces vamos con la próxima presentación. Bueno, esta es una imagen de mujeres eh, ancianas eh, que son purépecha. Eh, normalmente eh, quise poner esta imagen porque siempre se ha relacionado a las lenguas, este, eh, o, o más bien la relación que hay entre el, el conservar el idioma a través de la mujer. La mujer en esta parte de, de nuestra cultura es fundamental porque es precisamente la dadora de vida, pero también la que hace el resguardo de nuestras propias lenguas. Entonces, entre la mujer sea mayormente de edad, mayor, eh, grande o tenga más años de vida, mayormente se convierte en una guardiana de, de la lengua. Eh, porque pues a través de ella hay conocimientos, hay saberes, hay una herencia cultural en donde ellas transmiten este, esta lengua con los diferentes saberes y conocimientos. Bueno, la próxima, nada más para dar un poquito de referencia. Eh, estas imágenes, bueno... Eh, aluden un poquito también a contextualizar cómo es eh, la gente purépecha cómo nos imaginamos que eh, la gente convive en su en su en la cotidianidad por ejemplo eh, es a través de las tradiciones, los rituales, las fiestas, pero también en un momento este, podemos ver en estas imágenes la vida cotidiana, ¿no? No solamente el, el mostrar la parte de la riqueza que tenemos culturalmente hablando, sino también eh, lo cotidiano, o sea, eh, podemos eh, usar nuestra indumentaria, podemos escuchar nuestra música, podemos eh, hacer cualquier actividad. Siempre con esa eh, conciencia, ¿no? Que somos de una comunidad, somos de un pueblo originario y que de manera natural nosotros, al estar viviendo en un territorio, en un entorno, estamos transmitiendo también algo. Te estamos transmitiendo conocimientos, estamos transmitiendo lengua, estamos mostrando que somos parte de una identidad cultural. Vamos con la siguiente con la próxima. Ok. Bien, eh, pues aquí podemos ver en este mapa, eh, el mapa que es de México. Michoacán, pues eh, se encuentra, es un estado situado en el centro occidente de la República Mexicana y colinda con los estados de Guanajuato, hacia el norte, Jalisco y al oeste con Querétaro, el estado de México, y al este perdón, en Guerrero hacia el sur y al sureste, así como también el estado de Colima hacia el oeste. Y su extensión es aproximadamente de 58.000, ahí se me fue, 6.677 sí, 6, kilómetros. Y tiene una población actualmente, bueno, según los datos del INEGI, de 3.985.667 habitantes. Dentro de, esta, de, esta, eh, de estos datos que nos da el, el INEGI, que es el, el, la institución que se encarga de hacer los registros de población, pues estamos nosotros este, situados en este estado, pero también, este, no sé si me ayuda con las con la próxima imagen que viene un poquito más eh, ilustrada la parte de cómo está territorialmente ubicado la región urepecha es la, la anterior. ok. aquí en este mapa ustedes pueden visualizar eh, el mapa que ya es meramente de, de nuestro estado el estado de michoacán y en estos colores que ustedes pueden ver en el color verde, amarillo, azul y morado. Bueno, es el territorio que se le conoce actualmente como Purepecha, porque el, el territorio Purepecha está dividido en cuatro subregiones. Estas cuatro subregiones, pues obviamente representan eh, la zona del lago, la zona lacustre, la zona de la Ciénega de Zacapu, la zona de la meseta purepecha y la zona de la cañada de los once pueblos. Entonces, en, estos cuatro, en estas cuatro subregiones que ustedes pueden ver ahí, que están señaladas tanto con las flechitas, pero también en colores, es donde actualmente se habla esta lengua que se llama purepecha. Y si ustedes ven, estamos como muy este, eh, compactados de alguna manera. Eh, de una región, de una subregión a otra subregión, no hay mucha distancia. Y también podemos ver también eh, que hay la, la mayor parte que abarca territorialmente el, el, las regiones de la meseta purépecha. Sin embargo, anteriormente, esta, este territorio pues abarcaba más, o sea, el lugar donde se hablaba el purépecha abarcaba mucho más de lo que solamente estamos viendo ahorita. Eh, algo, algo de la analogía que yo a veces hago es siempre que a medida que territorialmente la lengua se ha ido, ha ido perdiendo, también el territorio ha ido reduciendo. O sea, muchas comunidades, muchas regiones, eh, nada más ya queda la toponimia, el nombre de que aquí se hablaba el purépecha, porque todavía tiene el nombre en purépecha, pero ya la lengua ya se perdió. Entonces, eh, actualmente estos pueblos que conforman esta, esta región de la región Purepecha, todavía está fuertemente la lengua, eh, es una lengua o es un idioma que todavía se usa en, en lo cotidiano, todavía los niños lo hablan, los jóvenes lo hablan, los ancianos lo hablan, entonces todavía se escucha la lengua fuertemente. Entonces, actualmente pues estamos en, en esta región. Pero, este, pues cada vez también con, con ese riesgo, ¿no? De que se va reduciendo también el número de hablantes y también eh, en cuanto a territorio, pues cada vez, este eh, muchas de las cosas que ha sucedido a lo largo de la historia es que al perder una lengua, muchas veces esas comunidades lo que hacen es asumirse a que aquí ya no somos purepecha. Eso es algo como que muy, este, eh, Contradictorio, ¿no? Porque el hecho de que se deje de hablar el idioma no quiere decir que ya no son, pero también así se han este, manejado ese tipo de, de situaciones en los diferentes este, lugares que ya se ha ido o, o donde ya sabemos que ya de plano no hay ningún hablante. Entonces, pues vamos a con la, con la próxima presentación. Bien, eh, si ustedes se fijaron en el mapa anterior, vimos estos cuatro colores que precisamente representan o actualmente este, es un símbolo de identidad la bandera purépecha, sí, por eso normalmente nos nos este eh, se dividen en esos colores porque representa cada subregión y lo que podemos ver nosotros en, este, en esta bandera es justamente la representación de las cuatro subregiones del territorio purepecha que este reúne a los, a los hablantes de esta lengua entonces surge esta bandera como un símbolo de unión e identidad con todos los purépecha, buscando al mismo tiempo la organización y lucha de los pueblos purépechas contra las nuevas formas de dominio y explotación que agreden constantemente a las comunidades indígenas y en general a toda la cultura. Entonces, eh, actualmente, pues cada vez ha cobrado como que mayor relevancia eh, usar esta bandera en los eventos culturales, en eventos eh, que son eh, fuertemente eh, convocados para luchas, para cuestiones de rituales, fiestas, y pues es, es una, un símbolo que ya todo, todo, este, toda persona que habla esta lengua lo identifica y pues ya la, la hicieron propia, ¿no? Entonces, bueno, es, es parte también de lo que les quería explicar un poquito de por qué, este, estos colores de la bandera que es lo que representan y bueno pues también vemos un escudo en la parte del medio este de esta bandera que es un puño cerrado si lo alcanzan a ver eh, en medio hay hay una un símbolo símbolo de una obsidiana sí que es una flecha con la que bueno este Uh, en, en, en tiempos eh, de la época prehispánica utilizaban estas flechas para los combates o las luchas y también el fuego que lo pueden ver ahí este, de manera, este, no se alcanza a visualizar bien pero bueno representa el fuego que es una de las deidades que se veneran mucho aquí en la cultura purépecha, el dios Curicaberi y obviamente la mano que es la fuerza, ¿no? Bueno, tiene toda una explicación y todo un antecedente también de por qué se diseñó, pero eh, así de manera general, pues es lo que les puedo decir de, sobre el significado de esta bandera y que actualmente pues ya está en todas las eh, escuelas eh, de educación básica, educación superior, eh, hacen el acto también para on, darle honores a esta bandera y pues los niños. Eh, los jóvenes ya la identifican desde temprana edad, de que es un símbolo eh, con el cual nos, nos identificamos los purépecha. Vamos con la próxima. Dentro de esto, bueno, pues también hay algunos aspectos generales de la cultura. Eh, la palabra purépecha dice que cada uno de sus integrantes es un puré. Que significa gente o persona. Este, este vocablo o esta palabra que ustedes este, pueden ver de Purepecha es lo que nos indica. El término Tarasco, que muchas veces podemos verlo nosotros en, en, en ciertas publicaciones, en ciertas eh, hacen referencia a muchas publicaciones, o, o incluso en el internet, eh, para referirse a. a al pueblo purepecha o a la gente que habla esta lengua, también eh, tiene esta eh, connotación de tarasco, pero bueno, aquí les voy a explicar un poco. Dice que el término tarasco se emplea tras la llegada de los españoles a quienes vinieron como aliados por haber derrotado a los aztecas, les dieron mujeres como símbolo de alianza y cuando marcharon dijeron taziquea, tazicueche que significa adiós cuñados. Y los españoles escucharon palabras parecidas a tarasco o tarasca. De ahí los llamaron tarascos. Esa es una de las hipótesis que se tiene respecto a, este, a, a esta denominación, pero que cada vez más ha sido rechazada por la, por la misma gente hablante de Purepecha, porque dicen que pues es un término muy peyorativo que transgrede que ofende o que también este eh, pues no es muy recibida este, esta esta denominación anteriormente pues no no sucedía nada pero a medida de, a medida de que ha habido más estudiosos eh, de la lengua y de la cultura purépecha, pues han ido desplazando este concepto para apropiarnos más del término que es purépecha y como lo decía inicialmente Significa gente o persona. Vamos con la próxima. Eh, bueno, aquí ve, puse estos um, eh, datos también que son importantes eh, de manera muy general. Eh, dice que los purépechas se establecieron eh, en el estado. Aquí fíjense, en este documento eh, nos aparece como Tarascos en el siglo XVI. Fue uno de los principales imperios precolombinos de Mesoamérica. La ciudad capital era Sinsunsan. La arquitectura purépecha se destaca por las pirámides escalonadas en forma de letra T. Y los artesanos purépechas precolombinos hicieron mosaicos de plumas que usaban extensamente plumas de colibrí que eran muy apreciadas como artículos de lujo. En, en el siguiente aspecto dice que, o dato interesante también es que los purépechas nunca fueron conquistados por el imperio azteca, a pesar de varios intentos, incluso una guerra feroz en 1479. Eso fue probablemente debido a, debido a la presencia de minerales metal en las tierras purépecha y su conocimiento en la orfrería que era muy superior al de los aztecas tales habilidades han persistido en sus descendientes y todavía son ampliamente consideradas hoy en día particularmente su calderación eh, otra cosa que es um, después de, de enterarse de la conquista española del imperio azteca y de la población nativa disminuyó mucho por la epidemia de la viruela el calzón sin segundo Prometió su lealtad como vasallo al rey de España sin luchar en 1525. Se cree que los españoles, el conquistador Cristóbal de Olid, al llegar al estado Tarasco, hoy en el actual Michoacán, exploró algunas partes de Guanajuato a principios de la década de 1520. Estos son como que un poquito los antecedentes eh, más eh, eh, de, la, de la época hispánica o colonial, pero también aquí estos tres eh, que se refiere tanto a la lengua y cultura y religión, eh, el idioma purépecha se ha hablado actualmente por 128.344.000 uh, personas en los municipios del estado de Michoacán, eh, también desde la Ley General de Derechos Lingüísticos de en el 2003. En México, las lenguas indígenas como Purépecha obtuvieron un estatus oficial, al igual que el español, en las áreas en las que se hablan. Recientemente, la instrucción educativa en Purépecha se ha introducido en los sistemas escolares locales. Además, muchas comunidades Purépecha ofrecen clases y lecciones en el idioma. En cuanto a la cultura, pues están dedicadas a numerosos oficios como a la arquitectura, pintura, ofrería y la pesca. Ya también en el siglo XVI dominan el manejo del metal, perdón, en el siglo XV, perdón, dominan el manejo del metal y lo que a la larga significó la apertura de varias relaciones comerciales. En cuanto a la religión, los purepechas, algunas tradiciones siguen vigentes, como la fiesta del Curicuer Quinchicua o Jimbanguexurin, que se celebra el primero de febrero. La comunidad enciende el fuego llamado Chpir Jimban o Fuego Nuevo, como parte de una ceremonia que rinde homenaje al Abuelo Fuego. Esta es una de las, de las eh, celebraciones que actualmente también ha cobrado mucha este, relevancia, porque, bueno, es una celebración que pues han impulsado personas que eh, en algún momento han visto esa necesidad también de unir a las comunidades, eh, darles también una, un sentido también de fortalecer eh, aspectos tanto en lo cultural o lingüístico, y ha sido un medio también para que se encuentren estos pueblos y puedan este, eh, convivir y este, de alguna manera... Eh, Problemas que tenemos en común como pueblos originarios, pues sean en ese momento este, compartidos y también celebrar lo que es eh, el gusto por estar eh, todavía resistiendo a, a tantos años y a tantos siglos de dominación. Bueno, pues vamos con la siguiente. Esto es algo muy muy general que quise también compartirles porque todo esto de alguna manera eh, nos da pie a por qué actualmente nosotros estamos eh, eh, dando eh, esta um, iniciativa dentro de la, de la institución educativa en fortalecer eh, la lengua, pero no solamente la lengua, sino también todo lo que conlleva, que son cuestiones culturales, que son cuestiones también... De identidad que nos importan. Eh, dice que cuando una lengua no tiene parecido con otra, esta se dice que es una lengua aislada. Y para no perder el orden de clasificación en el cual existe una familia, que a su vez puede dividir hasta llegar a variantes lingüísticas se opta por crear una familia con el mismo nombre de su integrante y entonces la clasificación queda a la siguiente forma familia Tarasca o Purepecha que dentro del catálogo eh, que crea la misma institución o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se, se le conoce como agrupación lingüística Purepecha se habla en el estado de Michoacán y según el censo pues hay todavía un considerable número de hablantes, pero aún así sí se considera una lengua en riesgo de menor grado. Hay otras lenguas que están eh, con más, más riesgo de desaparecer que esta. Eh, Fray Jerónimo de Alcalá fue el religioso a quien se le refieren los primeros documentos en el siglo XVI como, como el que desarrolló un sistema para escribir la lengua nativa, el primero que puso en papel el idioma tarasco o purepecha. Mucho, en muchos de los eh, este, documentos que se refieren sobre todo a datos que nos dan, por ejemplo, la... la la, eh, en cuanto a cómo, cómo se le denominaba esta lengua, todavía vemos esta parte de lengua tar, idioma tarasco y actualmente ya se le agrega o purépecha por la misma cuestión que les comentaba, que eh, cada vez se ha ido apropiando más este término de Purepecha. Vamos con el siguiente próxima El estudio y la escritura de la lengua purepecha ha tenido diferentes momentos en los últimos cinco siglos. La producción de textos ha cumplido diferentes objetivos e intereses. Durante este tiempo se pueden detectar cuatro momentos. El primero de ellos comienza en el siglo XVI, en el cual se produjeron obras con el objetivo de evangelizar a los antiguos nativos. Sin embargo, son una fuente importante para el estudio de la lengua purépecha. Entre estas obras podemos encontrar la, la de Fray Maturino Gilberti, quien fue uno de los pioneros en escribir varios textos en lengua de Michoacán. Vamos con la siguiente. Aquí, del lado izquierdo, Pueden ver ustedes algunas de las propuestas de alfabetos que utilizaron para el sistema de escritura de esta lengua. Eh, dice que en el segundo periodo se ubica, en el siglo XIX, el objeto de los escritores que, que fue adentrarse al estudio de las lenguas indígenas de su momento. Los autores muestran un interés personal y académico por, por el análisis de la lengua purepecha. Entre los más destacados se encuentra Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, quien escribió un texto titulado Gramática de la Lengua Tarasca durante la primera mitad del siglo XIX. Francisco Pimentel publicó una obra titulada Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas en México y también conocido con el nombre de Tratado de Filología Mexicana. Nicolás de León escribió diferentes artículos en la revista Anales del Museo Michoacano, entre los que destacan silabario del idioma tarasco, etimología de algunos nombres de los pueblos de Michoacán y otros estados. Vamos con la próxima. A partir de la segunda mitad del siglo XX se ubica el tercer periodo. Destacan lingüistas como Máximo Lantrop con su obra Cucharana, publicada en 1946, Vocabulario del idioma tarasco, en 1973. Para finales de los años 60, los artículos y estudios de Morris Swadesh tienen aporte importante en cuanto a la posible relación del Purepecha con otras lenguas indígenas se destacan textos como los términos de parentesco común entre tarasco y suñi, que es otra de las lenguas, y este un nexo prehistórico entre quechua y tarasco, que también es una de las, de las hipótesis que se tiene, no la relación que hay entre el quechua que se habla este, en sudamérica y el tarasco, y elementos del tarasco antiguo, por mary foster que publicó varios textos con temática de la morfología de la lengua y sus estudios fueron realizados en la región del lago de Pátzcuaro teniendo primicia su trabajo titulado Te Tarascan Language bueno a este set con inglés me pueden ayudar más la obra de Paul de Frey se centra en la investigación semántica y fonológica de la lengua destacando obras como Te Tarascan bueno, ahí me pueden apoyar en, en el texto que viene totalmente en inglés. Y, por ejemplo, el interés general de estos autores y sus obras ya mencionadas es adentrarse al estudio lingüístico del Purépecha. Bajo este mismo parámetro aparecen lingüistas como Paul Defoe con sus obras seis estudios lingüísticos sobre la lengua Purépecha y un curso básico del tarasco hablado. Como pueden ustedes observar, o sea, la lengua Tarasca o la lengua Purépecha en este caso ha sido estudiada desde el siglo XVI en diferentes momentos, en diferentes procesos, con diferentes finalidades eh, y bueno, pues actualmente todavía se siguen generando estos estudios porque nos da es un tema muy amplio, es un tema que realmente ha preocupado a hablantes y no hablantes para adentrarse más sobre todo a la cuestión eh, ya estructural de este idioma. Pues vamos con la próxima. Hay otro cuarto periodo que va de los años 80 del siglo XX a la actualidad, que es la producción de textos en lengua purépecha. Y este ha tenido un considerable aumento. Se identifican dos corrientes. La primera de ellas está enfocada en la producción de textos con, eh, con base en la investigación lingüística. Sus obras están enmarcadas en la fonología, morfología, lex lexicología y sintaxis. Muchos de los trabajos han sido investigaciones de tesis doctorales. En la segunda corriente han surgido un número considerable de textos por parte de hablantes de lengua purépecha. La característica principal es que han sido creados por la enseñanza de la lengua purépecha. El estudio de purépecha es uno de los grandes retos por parte de todos aquellos que han incursionado en el tema con el objetivo de fortalecer la investigación y el conocimiento de la lengua. Y bueno, todo esto también ha surgido porque últimamente, anteriormente los, los textos eran escritos por gente o personas eh, que tenían una finalidad de investigar la lengua. Actualmente los mismos hablantes están produciendo textos de investigación, de literatura eh, científica, eh, de muchas... Eh, de muchos aspectos para que se pueda investigar más en estos conceptos y en nuestra, en nuestra propio idioma, eh, entendido por, también por los mismos eh, hablantes que ya son personas preparadas, eh, que han estado en, en diferentes espacios y momentos trabajando con la escritura y producción de textos en nuestra lengua, en el idioma purepecha. Vamos con la próxima. Bueno, aquí nada más para mostrarles de manera visual eh, lo que es el sistema de escritura, cabe mencionarles que, bueno, todavía no tenemos una estandarización de la escritura en nuestro idioma. Actualmente contamos con seis alfabetos. Pero eso no ha sido impedimento para que los eh, mismos escritores en lengua purépecha estén produciendo textos literarios, como les comentaba, científicos, educativos, jurídicos. Pero esta es eh, una este, eh, muestra de un alfabeto con el cual nosotros utilizamos eh, actualmente para hacer textos de traducción, interpretación eh, y producir diferentes materiales. Entonces pueden ver que este pues es un alfabeto que obviamente este utilizamos eh, actualmente. Vamos con la próxima. Bueno, ahora sí con todo este antecedente de ver desde cuándo se empieza a escribir el purépecha, quiénes son los que han estado eh, produciendo textos. Eh, en diferentes etapas eh, históricamente hablando. Así de manera muy general les di la, 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 el antecedente. Obviamente que es un tema muy amplio, pero a lo que voy con esto es que dentro de, la, de los objetivos que tenemos en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana es precisamente retomar eh, la parte importante que es la enseñanza del idioma, cómo surge por qué es importante, por qué lo tenemos que hacer y también cuáles son los retos y qué es lo que ha provocado o a este, eh, cuáles son los resultados de, de estos 40 años que llevamos dentro de la universidad, la enseñanza del Purépecha. Entonces, pues vamos ahora sí a entrar un poquito a estas experiencias que ya les comentaba que tenemos eh, dentro de la institución, este... Para que estos jóvenes y también maestros que trabajan en zonas rurales, comunidades, eh, puedan llevar eh, a sus escuelas, a sus centros educativos, pues un mayor conocimiento y mayores herramientas para poder enseñar el purépecha. Vamos con la próxima. Antes que nada, este quiero comentarles que una de las grandes limitantes que hemos tenido nosotros como hablantes de una lengua nativa, en el caso del purépecha, es que la educación eh, en todas las escuelas a nivel este, estatal y nacional, porque esto es algo que que un problema que ha tenido este, no solamente nuestra lengua, sino todas las lenguas que se hablan en México, es que la, la educación es totalmente este, en español. O sea, a pesar de que tenemos escuelas bilingües donde se supone que nos es, de, deberían enseñar desde el nivel básico, como la primaria, secundaria, a alfabetizarnos en nuestra lengua, eso no ha sido. Eh, posible. Eh, ¿Por qué? Porque también hay un sistema en donde carece también de formación docente. ¿Cómo formar a los docentes también para que ellos puedan eh, llevar este conocimiento directamente a sus aulas con los niños y jóvenes? Esa ha sido una de las mayores problemáticas que hemos enfrentado y por ende somos nosotros analfabetos de nuestro propio idioma, idioma, perdón. Entonces, por eso ha sido también otro de los eh, requerimientos que hemos nosotros, otra de las demandas que hemos tenido también de la misma institución, de formar a profesores que tengan los conocimientos en su propio idioma, que puedan leer y escribir, porque muchos de ellos, aunque a, son hablantes de la lengua, no saben leer ni escribir en su propio idioma. Bueno. En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, se funda el Colegio de San Nicolás de Obispo en el año de 1940, 1540, perdón, en donde el señor Vasco de Quiroga requería abundantes operarios diocesanos, obviamente bien formados en lenguas indígenas de Michoacán, por lo que el centro de aprendizaje debería de ser el Colegio de San Nicolás Obispo. El colegio fue entonces un amplio, amplio laboratorio donde los purépecha y los mestizos aprendieron el latín, el griego y posiblemente el hebreo, en tanto que los españoles las lenguas de la región. O sé sea que esto de, de, del, del proceso que ha tenido el enseñar la lengua purépecha ya tiene pues cinco siglos, ¿no? Bien, vamos con la próxima. En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez establece, la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social. Garantizará a sus integrantes el efecto el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Es la ley orgánica vigente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, capítulo 3. De los fines, en su artículo, fracción 3 dice, crear, rescatar, conservar, incrementar y difundir la cultura, así como dar a conocer a nuestros, val nuestros valores culturales e incorporar las de carácter universal a los nuestros. Y además, reconociendo la trascendencia de los derechos de los pueblos indígenas que en su artículo 14 señala. Los pueblos indígenas tienen dere derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras su historia, idiomas, tradiciones, filosofía, sistema de escritura y literatura y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. Y por otra parte, destacando el reconocimiento de las lenguas indígenas en el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su sesión. 1228, celebrada el 18 de septiembre de 1995, en la que se reconoce que los lenguajes y concepciones lógicas indígenas son parte componente de las culturas nacionales y universal, y como tales deberán respetarlos y facilitar su difusión. Asimismo, señala... Y en las áreas de predominio lingüístico indígenas, los estados realizarán los esfuerzos necesarios para que dichos lenguajes se establezcan como idiomas oficiales y para que se les otorgue allí mismo, allí mismo el fuero de los idiomas oficiales no indígenas. Esto es uno de los, de los marcos que tiene la misma universidad que lo cito en este momento porque con este antecedente y con este argumento que está dando eh, todos los los este lo, lo que puede sustentar el por qué la, la universidad tiene ese, esa esa deuda histórica con la con con los pueblos originarios y por qué también dentro de la institución debe fomentarse o debe ser la primera en fomentar todo lo que acabamos de escuchar, que es eh, promover, fortalecer, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras los idiomas. entonces, bajo esa, bajo esa idea, es como la, la universidad este tiene eh, de alguna manera el espacio para que todo esto se pueda eh, operar y también pueda este, tener un sustento eh, mayormente este, visible para que podamos nosotros de desarrollar estos programas dentro de la universidad y poder eh, crear programas este, que ahorita les voy a mencionar, cómo estamos trabajando y cuáles han sido los resultados. Vamos con la próxima. Bueno, ya propiamente hablando de la enseñanza del idioma purépecha en la Universidad Michoacana, la Academia de la Lengua Purépecha tiene en principio la mayor demanda de las escuelas de la propia universidad, como son preparatorias, facultades y de posgrado en general. También estudiantes extranjeros de distintos países, por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Checoslovaquia, Holanda, Brasil. Por otra parte, la academia proporciona asesoría y apoyo lingüístico a los docentes indígenas Purepecha, adscritos a la Dirección de Educación Indígena en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Educación Pública, y de igual forma a otros profesores de lenguas indígenas mexicanas adscritos a diferentes instituciones académicas. Así, la Universidad Michoacana, a través de su Departamento de Idiomas y la Academia de Lengua Purepecha, cumple una de las principales funciones de las instituciones de educación superior. Vamos con la próxima. El contexto es eh, que la coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana desde 1983 ofrece la enseñanza de idiomas, entre ellas la lengua de Michoacán, que es el purepecha, que forma parte de las ofertas educativas de la coordinación del Departamento de Idiomas y que hasta la fecha ha prevalecido gracias al interés de los estudiantes y a la constancia de los profesores. Dentro de esta oferta académica, pues podemos ver lenguas eh, extranjeras como es el alemán, árabe, chino. Coreano, francés, inglés, italiano, japonés, latín, portugués, persa, ruso y purépecha. Vamos con la próxima. Uno de los objetivos que tiene eh, la Universidad Michoacana de San Nicolás, eh, juntamente con el Departamento de Idiomas y la Academia de Idioma Purépecha, eh, es que la Academia de Lengua Purépecha tiene un principio, la mayor demanda de las escuelas de la propia universidad, como son las preparatorias. Bueno, eso ya lo, se los compartí anteriormente. Dice que eh, de, de los objetivos que tenemos en principio son sensibilizar al alumno en el conocimiento del idioma como esencia de la cultura purépecha, orientar al estudiante a la investigación, estudio, difusión del idioma y su cultura desarrollar en el estudiante las cuatro habilidades esenciales en el dominio de un idioma que son oír, hablar, escribir y leer. Cultivar en los estudiantes las estrategias para aprender un texto en lengua meta, contribuir en la formación de una cultura de la diversidad en la sociedad mexicana e internacional. Y al finalizar este, este curso, el alumno habrá alcanzado un campo comunicativo básico que le permite establecer contacto con la comunidad purépecha y, por último, conocer el idioma como esencia de la cultura. Ese ha sido uno de los objetivos que se ha planteado la Academia de Lengua Purépecha, así como cada uno de los eh, idiomas que se ofertan tienen sus propias metas, su visión, el objetivo que quieren alcanzar, pero en el caso específico de esta lengua, que no es propiamente una lengua eh, que es este lengua extranjera que tiene otros fines en nuestra institución en el caso del purépecha es es más hacia orientarlo a una lengua de rescate y una lengua de promover el fortalecimiento de la misma vamos con la próxima Bueno, en estas imágenes pueden ustedes observar que son alumnos eh, que están obviamente en su espacio de aprendizaje. En la escena 1 pueden ver alumnos que están eh, trabajando en el aula, pueden ellos estar trabajando eh, desde la cuestión de conversación, eh, eh, trabajar también la cuestión que es... Eh, la parte de la oralidad, comunicación, presentaciones, etcétera. Y también actividades culturales que pueden verlo en, la, en lo que es la escena 3, actividades como los alumnos eh, participan en, en, en la misma comunidad con actividades culturales como danza, poesía, canto en lengua purépecha, como parte de sus prácticas. Eh, también eh, una vez que ellos este, hacen ese vínculo y esa eh, participación dentro de la comunidad, ellos también pueden eh, usar eh, la lengua en otros espacios que no, no propiamente puede ser eh, en la comunidad, sino que también ellos producen textos eh, para este, eh, traducción, pueden hacer ot otras actividades ya meramente con la lengua escrita. Entonces tienen posibilidad de ellos de, de ampliar esos conocimientos a otros ámbitos y también en otros contextos. Vamos con la siguiente, con la próxima. Parte de lo que ellos aprenden eh, en, en este, este en esta institución, cuando están cursando eh, el, el aprendizaje de la lengua purepecha, es recobrar su identidad y sentido de pertenencia. La promoción, fortalecimiento y enseñanza sistemática de las lenguas indígenas en México ha cobrado cada vez mayor importancia a partir de las últimas décadas. El interés que ha despertado entre la juventud estudiosa por el aprendizaje de nuestras lenguas es cada vez más apremiante pues la juventud intenta recobrar su identidad de pertenencia a cada cultura indígena de nuestro país. Esto, en eh, las imágenes que ustedes pueden ver, eh, son actividades que tenemos dentro de la institución y en donde ellos participan y también involucran a las autoridades eh, de, de comunidades y autoridades educativas para que ellos también sean parte. De, de esta, eh, esta conciencia que nosotros también tratamos de generar dentro de las comunidades, que es una conciencia lingüística, que ellos les den la importancia, el por qué tienen que este, apoyar estas iniciativas en las comunidades y brindar los espacios adecuados para que ellos desarrollen plenamente este, pues, su aprendizaje. Y dentro de ello, pues también es mostrar las diferentes, los diferentes aspectos que hay dentro de la lengua, que no solamente es la lengua, sino es eh, la gastronomía, eh, la música, la danza este, y otros aspectos que podemos nosotros eh, ir integrando en cada actividad, dependiendo también de las temáticas que van viendo en cada uno de sus eh, módulos de aprendizaje. Vamos con la próxima. Bueno, estos son ya alumnos que egresan del, de la carrera de, eh, bueno, no de la carrera, sino del diplomado de Purepecha en la comunidad de San Jerónimo. Eh, actualmente nosotros contamos con varias sedes que dentro de la misma institución, la misma Universidad Michoacana, ha desarrollado este, pues, esa posibilidad de que podamos ir a comunidades a impartir estos diplomados, estos cursos, estas clases de Purepecha para que normalmente no se tengan que desplazar hasta la capital michoacana, que es en Morelia, sino que ha brindado la posibilidad de que podamos ir a diferentes regiones y comunidades a, a brindarles estos cursos normalmente ahorita este lo que hacen es preparar a los profesores docentes o personas que están trabajando en diferentes eh, instituciones de gobierno eh, tenemos por ejemplo alumnos que están que son están este, estudiando enfermería que son este, alumnos que están en el área de salud alumnos que están en el área jurídica, en, como abogados, como intérpretes en diferentes eh, espacios en donde se usa la cuestión este, de defensoría. Eh, entonces, a lo que vamos es llegar a estas metas, a diferentes espacios y en donde ellos puedan adquirir los conocimientos para poder en algún momento realizar eh, trabajos. Eh, de interpretación pero que a la vez ellos sean conscientes de la importancia que tiene que ellos puedan eh, proporcionar la información adecuada y necesaria en estos espacios donde se desenvuelven la mayor parte son maestros profesores de escuelas eh, bilingües en comunidades donde ya se está perdiendo mucho el idioma donde ya este cada vez hay menos hablantes y ellos pues al, al adquirir estos conocimientos eh, empiezan a impulsar, empiezan a fortalecer y a desarrollar nuevas estrategias para que puedan eh, continuar este, con el, la enseñanza del idioma ya desde el nivel básico. Uno de los mayores retos que tenemos nosotros en la universidad es precisamente que estos programas... Eh, se desarrollen plenamente en todas las instituciones educativas desde la primaria hasta la secundaria hasta la preparatoria y que únicamente ellos eh, pues sean los puentes no de que lleven eh, todo este conocimiento, este aprendizaje eh, a estos espacios y que la lengua eh, sea un motor, realmente sea un, una, un vehículo en donde alcancemos nosotros a recobrar todo lo que a lo largo de muchos años se ha ido perdiendo que ha sido eh, principalmente en la cuestión de la oralidad eh, pero actualmente también eh, fortalecer la escritura que eso es una de las de las metas que también tenemos que en la cuestión de la escritura ya sea literatura eh, textos eh, científicos educativos de salud jurídicos pues, eh, puedan ser comprendidos, leídos y escritos por los mismos hablantes de lengua purepecha. Y bueno, pues eh, no sé si hasta aquí uh, tengan dudas, por mi parte sería todo. Espero que por ahí tengan uh, dudas para yo podérselas resolver en el transcurso de esta, de esta siguiente sesión que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Um, thank you so much for, your, uh, for your, your talk and sharing with us, as well as uh, the translator, um, as I listened in English. Um, but it was great to see the images and uh, have a, a deeper understanding to both the region, um, but also the significance of the colors, the kind of pedagogical tools that you use as well. Um, so if we have any questions um, I, I can start off. I did have a question that I was curious about and then maybe other people can answer or I'll give them a chance to write. Um, but you mentioned as your languages have been lost, so has your territory. And I'm wondering what or um, to me to me, this is a, I guess a threat to the territory, um, but also a threat to traditional practices. And I'm wondering what, or how you see this, if you see it that way, but also um, with the increase of, of language being preserved and more people learning to speak the language again, do you see that territory, that territorial space of um, being, being either expanded or just holding the same? Una de las gran, uno de los grandes, este... Eh, situaciones que tenemos actualmente, en, en, sobre todo en esta región, en el territorio o territorialmente hablando, ha sido precisamente una lucha constante por recuperar la cuestión territorial. Pero eh, también somos realistas y conscientes de que la amenaza no solamente viene desde lo lingüístico o desde la cuestión cultural. También hay, hay una amenaza constante que estamos nosotros como pueblos originarios luchando, que es la cuestión de la globalización. La globalización lo que hace es precisamente mm. los sistemas que actualmente hay y que desplazan. Eh, Ahora sí que no solamente en la cuestión territorial. Actualmente, por ejemplo, tenemos eh, un fuerte problema en la región Purépecha por la cuestión del monocultivo del aguacate. Empresas transnacionales que llegan a, a nuestro a nuestro estado y este y bueno pues eh, hacen eh, una devastación de nuestros bosques, de nuestros sitios sagrados en donde eh, pues desplazan y este, hay una fuerte situación de desplazamiento precisamente, de invasión territorial y en donde, bueno, ahí ya se maneja desde las grandes esferas cuestiones eh, que lo, las comunidades, por más que se unen y luchan, pues a veces es luchar contra un gigante por mantenerse. Y eso ha traído también muchos problemas eh, este, ya sociales dentro de, nuestra, de nuestro territorio, porque eh, la, las personas que están en estas regiones, en esta eh, parte, por ejemplo, de la meseta Purepecha, que es la parte donde tenemos mayor eh, riqueza, tanto de, de zonas eh, verdes, áreas verdes, eh, lagos, manantiales. Pues han sido invadidas, mm. y eso cada vez hace que se reduce esa parte no territorial, porque llegan empresas que se plantan y ponen sus. Su, 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 este, eh, ahora sí que compran los terrenos y ellos ya dominan y manejan el esa zona y ese territorio, en donde a veces, muchas veces, nosotros ya no podemos ni siquiera ir a, a, a buscar a nuestros animales, a buscar eh, los recursos como el agua ha sido atacado muy fuerte esa parte. Entonces, todo esto ha sido también parte de una lucha constante eh, en México, no solamente en Michoacán, sino que en México hemos padecido y hemos estado resistiendo a todos esos cambios y embates que hay actualmente. Pero, regresándome un poquito a la pregunta, yo pienso que el ir recobrando la memoria eh, la lengua, la forma de pensar, la forma en cómo nuestros antepasados cuidaban con mucho recelo estos espacios territoriales, pero también el espacio, eh, perdón, el, territorialmente también es nuestro pensamiento. Yo creo que para que haya un cambio eh, totalmente en nuestras comunidades uh -huh. debemos recurrir siempre al pensamiento, a lo que nosotros eh, conectamos con nuestra naturaleza, con nuestro entorno, con nuestro territorio, pero de qué manera lo visualizamos. Y muchas veces um, ha llegado esta situación de que pensamos que el progreso en nuestras comunidades tiene que ser de esta manera. Nos venden esa historia de que tienes que eh, pavimentar tu calle porque si no es, un, es una comunidad pobre. Tienes que eh, poner una tienda en donde es de una empresa transnacional y no consumas estas cosas porque si toda esa idea de que nos venden del progreso de la, del de estar mejor es lo que ha estado invadiendo y acabando con la lengua y con las comunidades y por supuesto con los hablantes. Thank you so much. Gracias. Uh, Pierre has a question for us. Pierre. Hola, voy, voy a decir mi pregunta en español, pero um, primero, pues muchas gracias, Rubí, porque para mí fue, uh, pues aprendí mucho y es muy fascinante que, pues el Purépecha sea una lengua oficial y haces la diferencia entre lo que es lengua indígena y lengua oficial. Uh, muy importante, muy importante también que se enseña en las escuela y felicidades uh, por todo el trabajo que están haciendo. Yo creo que después de 500, 500 años de dominación por un idioma uh, colonial como el español, pues es, el trabajo es, es difícil. Yo, este, bueno. Un, un premio Nobel de literatura, Jean-Marie Gustave Leclésio, vivió en Michoacán y conoció la cultura pura pecha Ahora um, obviamente es, es alguien de afuera, pero él mencionó que es un lugar privilegiado uh, porque el futuro tendrá la misma importancia que el pasado. ¿Cómo ves tú, Ruby, el futuro? Pues el futuro, obviamente, que a veces yo lo, lo, lo comento con otros colegas, con, con la misma gente, mis familiares, ¿no? Que estamos eh, preocupados de alguna manera, ¿no? De, de cuál es el rumbo que va a tener eh, muchos cambios que nos ha tocado vivir. Ahora estamos en una era de la tecnología, o era tecnológica, en donde, pues, eh, estamos eh, aprendiendo también a utilizar estas herramientas y de cierta manera nos preocupaba, ¿no? Y decíamos, bueno, es que a nosotros nos tocó vivir una infancia en donde la lengua, eh, al menos no la veíamos tan amenazada porque, bueno, todo, era, todo giraba en torno a la oralidad, al contarnos, al platicar, al, 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 al contexto que se vivía, vivía en una comunidad. Y, y, y todas esas memorias que tenemos nosotros de cierto momento de nuestra vida. Pero el futuro yo ahora lo veo de manera diferente. Eh, puedo visualizar que también esto que nos ha tocado vivir eh, es para poder crear nuevas estrategias de cómo sobrevivir, ¿no? Eh, me refiero a, a la cuestión propiamente de la tecnología, porque ahorita todo gira en torno a, a, a este, las comunidades, por muy marginadas que estén en Michoacán, todos cuentan con, la, o la mayor parte, no puedo decir todos para no generalizar, pero la mayor parte cuenta con Internet. Entonces, eh, me sorprende ver mucho cuando voy a las comunidades que todos los niños eh, pues saben utilizar, eh, entrar a las redes sociales, utilizar este, esta herramienta, pero yo siento que más bien no hemos tenido una educación de cómo apropiarnos de estos medios tecnológicos para precisamente fortalecer y revitalizar nuestra cultura, nuestra lengua desde estos espacios. Sí se está dando, no digo que no, Sí hay espacios en donde jóvenes están impulsando cine, donde están impulsando artes, eh, diferentes este, manifestaciones eh, a través de estos espacios. Y eso ha llegado a, a, a muchos otros espacios donde antes era inimaginable que llegáramos a, a por, por ejemplo, dar a conocer lo que es la pirecua, que es el canto tradicional, o lo que es este. Esa, esa fiesta que nosotros celebramos, que otras culturas, otros, otras partes en el mundo puedan conocer de qué estamos este, hablando, ¿no? Entonces, todas esas herramientas pienso que nos hace falta explorar y explotar más para nuestro este, eh, alcance y, y fortalecimiento, ¿no? Entonces, ve, veo un futuro en donde en algún momento nosotros podamos tener nuestras propias aplicaciones en nuestra propia lengua, en las plataformas digitales, donde estos espacios podamos realmente eh, enriquecerlos eh, para, para uso y para este, que tenga ese fin, ¿no? de dar a conocer, pero también internamente cómo nos va a fortalecer, cómo nos va a ayudar porque inevitablemente ya no podemos regresar el tiempo. A veces añoramos a decir, no, pues es que nos gustaría vivir en aquel tiempo donde pues no existía la televisión, no existía todo esto, la radio. Pero cómo ahora todos estos elementos que ya tenemos ahora en día, la radio, la televisión, el Internet, cómo lo podemos ir apropiando y adaptando a las necesidades que hoy este, a, a, pueden ser muy importantes. Entonces, eh, me da mucho gusto cuando veo jóvenes que están haciendo algo eh, desde sus espacios, desde sus comunidades y que ha dado fruto y ha dado buenos resultados y eso ha sido porque han sabido enfocar esos conocimientos y han da, usado esas herramientas para algo en beneficio de su comunidad y en beneficio de, de que pues la lengua siga también en estos espacios, ¿no? En los medios eh, de comunicación y en la tecnología. Tenemos otra pregunta pues muy relacionada con tus comentarios pero es de un participante de, de méxico y quisiera saber cómo combinas en tus clases, en tus metodologías uh, la nueva tecnología. por ejemplo, habla de si hay una, una aplicación uh, donde utilizan para la lengua purepecha. claro. Eh... Actualmente, bueno, antes de que fuera la pandemia, todas nuestras clases de manera presencial, pues eran así de manera muy este, eh, tradicional, como la conocemos, muy convencional, ¿no? De pues eh, llevar nuestras herramientas como este material didáctico, hacer todo lo que se hace en un salón de clases, interactuar con los jóvenes. Pero a partir de que viene la pandemia nosotros eh, como profesores tuvimos un reto muy fuerte porque la mayoría de mis compañeros eh, pues no sabíamos utilizar las nuevas herramientas, eh, dar una clase en línea era impensable, pero yo creo que la pandemia nos vino a dar ese empujón que necesitábamos para... Eh, pues ver las necesidades que hay en algún momento. Yo pienso que es un cambio muy necesario que se tuvo que hacer esa transición que hicimos de uh, realmente ver esa posibilidad de cómo ir creando y generando contenido, material didáctico, interactivo, pero ya que sea totalmente este, en nuevas plataformas digitales. Estamos actualmente en capacitación constante porque, como les comento, todo esto se dio después de la pandemia, de que eh, empezamos a utilizar ciertas aplicaciones, plataformas que nos ayudaran a crear esta, este el contenido de nuestras clases, de nuestras planeaciones, pero que a la vez fuera una herramienta no, no así tan estática, no de que, ay, pues voy a explicar así como ahorita, sino que fuera más dinámico. Y entonces, a partir de ahí, pues sí, la universidad nos ha brindado eh, estas herramientas. Actualmente, pues estamos trabajando con, con una eh, modalidad eh, totalmente asincrónica, le llamamos en, 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 en la modalidad que estamos trabajando para la enseñanza del idioma. Y pues ahí lo que hacemos es crear, o más bien ya se creó una plataforma que es totalmente autónoma para el alumno, o sea, ya, ya ni siquiera está el maestro. Ya el diseño que hicimos con esta aplicación es que el el la plataforma ya está diseñada para que ellos eh, solamente vayan aprendiendo, vayan haciendo sus ejercicios. La misma plataforma los va evaluando si si contestaron bien, si si este la cuestión de la escritura, la gramática, todo. Y ahí les va evaluando todo. Y o sea, ya nosotros lo que hacemos como asesores es este, tener tutorías, asesorías con los alumnos para cuestiones, eh, pues de dudas, pero ellos ya practican realmente con esta aplicación. Eh, todavía nos hacen falta hacer, hacer varios ajustes para para que sea algo pues más funcional, pero ya empezamos precisamente a combinar eh, pues estas nuevas herramientas con la enseñanza para el idioma purépecha. Thank you so much. Um, we would now uh, just like to extend our thanks to you for uh, speaking with us today for sharing with us uh, for answering our questions and also for taking us on the journey that you and your community is involved in it's a very important journey and it is um, certainly one that i anticipate you will see the results from because you have so many dedicated people working towards a common goal so gracias uh, for sharing that with us um, i would like to invite uh, president mcpherson to present our certificate of thanks president mcpherson thanks denise and i also want to say on behalf of everyone here a very grateful university thank you so much for, ruby for your for your presentation your discussion um, your your answers very thoughtful answers to the questions and we would like to acknowledge this uh, lecture today with a, a certificate of invited lecture, and it's a very small token of our appreciation for a wonderful indigenous global speaker presentation. Thank you. We look forward to continuing our relationship with you. Thank you. Miigwech. Pues so yo much. les mucho a esta oportunidad que me han dado para compartirles. Eh, pues estas experiencias que son muchísimas, pero eh, quise ser lo más breve en cuanto a eh, cómo hemos estado trabajando, cómo seguiremos también eh, buscando nuevas estrategias y nuevos métodos, metodologías para, para que esto pues en algún momento sea eh, un modelo. Para otras instituciones, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a todos, este, a la rectora, a Pierre, a, a la intérprete, a todos los que han hecho posible para que esta conferencia se haya llevado a cabo de manera, pues, eh, sin contratiempos y sin incidentes. Muchas gracias. Thank you so much. Um, I'd like to invite Elder Jean to do our closing for today, Elder Jean. Oh sorry. Thank you. Can you hear me? Yes, we can. All right. Well, thank you uh, for that presentation. That, uh, very good interpreter anyway. Uh, translating the the language. Uh, me, uh, I, uh, I could speak my language and make a presentation like that, but I don't know if I could find anybody to interpret for me <laughs> to, to understand me and interpret into the English. The interpreter did a very good job, so I want to thank you uh, for that. Uh, it, it's i'm very grateful that other tribes in North and south america are how they're maintaining their way of life and their languages and their culture you know because it's been a been a struggle uh, for the last three, 400 years you know and and to be able to speak it fluently it's, it's amazing you, you know and like you said, the languages are slowly disappearing and weakening and, and uh, we have to find ways of, uh, of uh, you know dealing, dealing with that to our younger people way. Eh? Uh, I think you mentioned uh, video and technology I think to enhance that because there are young people are getting addicted to it day eh? so that's what i see okay to uh, for it's an honor and a pleasure always to be um, asked to do an opening and closing you know I'm very grateful for that have a good travel people and a good place as you leave always that's the way we pray

Miigwech, miigwech, miigwech. Have a good day, people. Thank you. Miigwech, Elder Jean, and uh, miigwech to our guest speaker, uh, Ruby, who joined us today. I would like to uh, again express our thanks uh, for uh, Ms. Ruby Celia Huerto-Noberto for joining us today. And those of you who joined us from both Lakehead University and from across the continent. Uh, for the second lecture of the Global Indigenous Speakers Series, Reviting, Revitalizing Indigenous Languages. Our next lecture will be on February the 1st, 2023. Please uh, visit our events page for more information on this lecture and other events and wish you a very uh, wonderful new year. And uh, thank you so much for joining us. Gracias. Muchas gracias. <laughs>